Hola, buenas. Soy Jarco. Bienvenidos a esta campaña del norte. Hoy, con el motivo de la salida de la nueva temporada de Juego de Tronos, estoy haciendo este doble capítulo. Este es el segundo y bueno, en el anterior nos hicimos con un par de provincias de las Tierras de los Ríos. Y aparte, bueno, estuve mirando esto de la colonización aquí a este territorio, que no tengo muy claro de qué va. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser declarar la guerra ahora que tengo 1.300 de oro. Vale, esperaba que me cobraran los 1.000, pero veo que no. Así que ahora que tengo bastante dinero y viendo que la verdad la opinión de los vasallos es pésima, hay que recordar que es homosexual, comandante incompetente, es arbitrario, o sea, tiene muchas cosas que le hacen poco querido por parte de los vasallos, por decirlo suavemente. Lo que voy a hacer va a ser regalar un poco de dinero. A ver si con eso logro ganarme la lealtad de algunos. Y es que antes tenía una facción lealista bastante más importante, pero poco a poco está perdiendo adeptos y está ganando adeptos esta, que quieren forzar a mi primo para el Rey del Norte. Vamos a recompensar a este que es el que mantiene la facción lealista. ¿Y qué más podemos hacer? A ver un momento. A ver si puedo hacer algo por esta parte. Vamos a obligar a este a entrenar. Bien, bueno, hemos mejorado las habilidades de lucha, eso está bien. A luchador habilidoso. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Tengo a mi hija casada con los Bolton, o sea que me interesa sobre todo los Bolton. Voy a ir haciendo regalos aquí y allá. Un montón de reclamaciones que podría hacer. Vale. No sé si también podría modificar las leyes, pero ya de por sí lo tengo un poco bajo. A ver, un momento. Aquí puedo hacer algo. Invernalia para pacificar provincia. A ver, súbdito convertido. Podría ser interesante. Pero es tamaño eleva más 4,8. Esto me podría venir bien también a mí. ¿Qué más? Maestro de armas. De hecho, este es el que quieren forzar su reclamación. Vamos a quitarlo de aquí. Y vamos a poner al de. Uf, le pondría al de fuerte terror por el tema de la opinión. Pero este, la verdad, es que es mucho mejor. Así que creo que vale la pena. Jefe de la moneda es bastante buena. Aunque por esta parte también me interesaría, en fin. Vale. Este es el de Escagos y este es el de Bosque del Cuerno. Vamos a cambiar aquí. Es una pena porque así me cargo un poco la relación de Escagos, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí vamos a elegir a esta. Maestra ya lo tenemos ahí. A la reina, pero la reina. Ah, no, tiene menos habilidad. Vale. Uf, la facción esta está ganando adeptos cada vez más. Necesito ganar yo adeptos o vamos, o la llevo clara. A ver, alguno que esté así, por ejemplo, esta. Títulos honoríficos ya no tengo. Vamos. Pero es que aún no me ha salido el evento del regalo al Bolton. Primero me tiene que salir este. Bien. 50 de oro no es excesivo y me gustaría que esto mantuviera la opinión del señor. A ver si puedo ganarme alguno más. Porque es que se están montando un montón de coaliciones en mi contra. Y aquí se están borrando. No sé si os habéis dado cuenta, pero acabo de perder un partidario. Vale, esto me daría más 40 de opinión por 2 años. Voy a seguir haciendo. Oye, por cierto, que se me olvidaba. Se me olvidaba esto. Claro, el tema de las levas también está perjudicándome. Así que en este caso voy a mandar las mías. Así de paso vamos a ver qué pasa con este territorio.
que si se me rebelan en este momento puede ser peligroso que yo tenga mis tropas allí. En fin, me voy a arriesgar. Uf, tienen un 77% de fuerza. Necesito ganar opinión de vasallos y meter a vasallos ahí conmigo, vamos. Mira, este es homosexual. Qué curioso. Este no está en la facción, Bosque del Cuerno. Pues vamos a intentar ganárnoslo. Send gift. Espera, ¿estoy haciendo ya un regalo o no? Ya no me acuerdo. Es que no sé si se pueden hacer dos, poner dos en marcha. Espera, ya está. Que pensaba que me iba a hacer falta mucho más. Colonia, tamaño eleva menos 100, límite de suministro menos 2, nivel de fuerte menos 1. Ah, ahora sí que pierdo 1000 de oro. Pues vaya. Impuesto base menos 61. ¿Qué me estás contando? No entiendo nada de verdad. Esta provincia me tiene un poco loco, la verdad. Estoy alucinando. Mira, como es una provincia que la verdad no sé por dónde cogerla. A ver quién está por aquí. Menos 71, menos 42. Es un tirano. Le voy a dar... esto. Bueno, voy a aguantar un poco más que nada por ver qué es lo que pasa con esto. Quiero saber, ¿de verdad voy a perder dinero? ¿Eso es posible? O sea, tener impuesto menos 61 no tiene posibilidad de leva o de guarnición. Estoy, pero alucinando es poco. Vale. Ese tío es importante. Necesito que se una gente... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que hay aquí liada... A ver, una cosa, yo puedo matar a este tío, porque ya... Vamos a ver. No hay nadie que con una bolsa de oro se venga a mí eso, pero bueno, vamos a intentarla, a ver. Igual haciendo regalos aquí y allá... A ver, vamos a... Por cierto, hablando de regalos, vamos a hacer más regalos. Pese a todo, ese tío nos ha unido a mi facción. En fin. Estoy bastante preocupado, con esto. Este tío tiene 72 años. O sea, se va a morir en nada. 60, este también. Vale, el de fuerte terror ya lo tengo ahí. A ver, Bosque de Lobos, por ejemplo. Ah, pues sí que estamos ganando ahí un poco de guarnición ahora, vale. Me va a salir caro todo esto, pero es que me veo que no voy a sobrevivir, ¿eh? Vamos al de los riachuelos. ¿Podría a lo mejor asesinarlo ahí a lo bruto? 250 de oro. Pues también podría haber sido otra posibilidad. Bien, nos hemos ganado un partidario, lo cual es bueno, pero enemigos en contra tenemos, bueno, para regalar. Y este tío que le he dado yo, me parece, ¿no? Que le di yo a este. O no, tal vez se lo dio el padre. Vamos a darle... regalo. Por cierto, tengo vasallos jóvenes. Eso también podría ayudar.
Este, por ejemplo. Este, pero tiene opinión negativa. Vale, el siguiente será este. Lo que voy a hacer también, mandar al tío este a mejorar relaciones. Vaya. Me lo veía venir. Guerra civil al canto. Pues... nada, vamos a enfrentarnos a ellos, pero va a estar muy complicado. A ver si puedo coger a este y educarlo. Aunque debería haber salido antes todo esto. No, no va a aceptar. Vale. En fin, guerra. De encima tengo las tropas divididas. Uf, qué complicado. Voy a llamar a mercenarios, así es que tampoco tengo dinero. Me he gastado el dinero. Ay, a ver, ¿cómo lo hago? Qué complicado, ¿eh? Encima tengo aquí todo esto dividido, tú. No sé cómo hacer esto con la montaña de por medio. Muy complicado. A desconvocar a estos. A estos también. Y ahora intentaré hacer algo. No sé, la verdad. No sé por dónde coger esta guerra, ¿eh? Estoy muy dividido. Aquí me han interceptado. Sí, claro, ahora. Ahora llamaremos a mercenarios a ver si con eso salvo la papeleta. Pero veo muchas tropas. Además estas, de aquí a que pueda llegar yo ahí. A ver, no tengo barcos. Ah, pues sí. Vale, a ver si llego a tiempo. A ver, mercenarios. No tengo mucho dinero, pero tengo buenos ingresos. Vale, no me llega para prácticamente nada. Vale, soy súper listo. 16 de septiembre, 16 de septiembre, menos mal. Voy a ver si puedo pillar a esos ahí. A
A ver, estos van para allá. Ahí me han pillado un ejército. Encima, ¿por qué no puedo solicitar ayuda a mis aliados? ¿No estaba aliado con el dominio? Sí, más facciones, ¿no? Ahora. Otro ejército perdido ahí. A ver, barcos. A ver si tengo suficientes barcos. Vaya, sí, ahí. Es que he perdido muchas zonas costeras. Aquí tengo 12 barcos, o sea que en dos viajes lo podría hacer. Vale. Sí, porque estos no me van a valer de nada. Vamos a cazar a estos. Bueno, me dejaré aquí haciendo el asedio este un poco. Hombre, esto está bien. Me han dado 3.000 soldados. Aprovechémoslos. Vamos a poner aquí a un buen general. Por aquí, por el sur, la verdad es que la cosa está muy mal. A ver. Nah, es normal, voy a perder un montón de provincias en realidad. A darle un poco de velocidad. Bien, aquí estoy a punto de ganar la batalla. A ver, voy a liberarlo, más que nada porque con esto ganaré un poco de opinión y al menos los que me son leales no me van a dejar tirado, cosa que me temo porque en cualquier momento te pueden dejar tirado. Perfecto, alguien se ha unido a la guerra que no estaba antes, así que bueno, al menos ha valido para algo el hacer esto. ¿Quién se ha unido? Aquí un pequeño ejército, vale, no me va a ayudar mucho, pero bueno. Por cierto, aquí tenía yo una pequeña leva que reservé. Voy a dejar aquí algo de tropa para seguir este asedio. Voy a mandar esto ahí. A ver, ¿dónde estamos yendo? Vale. Sí. El de Escagos viene por el norte, así que cuidado.
10 de abril, 15 de abril. Vale, ahora sí que lo pillo. De momento la puntuación me es ligeramente favorable. Pero vamos, aquí vamos a perder a este aliado bastante pronto. Una pena que no se haya puesto a mi favor otro un poco más poderoso o mejor situado. Pero en fin. Vale, líder agresivo. A ver. Líder inspirador. Vale. Hostia, no sabía que estaba enfermo. Igual por eso también tenían tan mala opinión. ¿Es posible? No sabía que tenía esa enfermedad. A ver, vamos a unir esto. Me están destruyendo la ciudad. Las ciudades del sur van a salir muy mal paradas. A ver, este ya va para allá, así que no me hace falta más. Vamos a pillar a los de la isla del oso. Por el norte me estoy defendiendo más o menos bien, pero bueno, aquí ya se veía venir que este aliado iba a caer. 3 de agosto, 5 de agosto, no llego. Foso Kaelin. Vale, en el sur es donde voy a tener muchos problemas. A ver, si nos quitamos a estos del norte. Vale, hemos encarcelado al señor de Escagos. No lo vamos a liberar. Y no estoy muy seguro si bajarme con todo hacia el sur. Ahora que tengo aquí un poco esto más pacificado. Y intentar vencer en batalla a los ejércitos. Me están destruyendo la ciudad con lo que cuesta edificar. Vale, pues bajemos hacia el sur. Voy a aniquilar a estos mientras vienen estas tropas, que están bastante lejos. ...125 de oro. A ver si puedo ir ocupando algún territorio, pero lo que me interesa son los ejércitos, y hay bastante. Por suerte, por aquí he dejado pocas fuerzas. A ver si ahora puedo acabar con estos.
No voy a tener piedad. A ver. Generales. Vaya, pedazo de general tengo ahí. En cuanto me tome esto, nos vamos. De momento está en cero la puntuación. Bueno, ahora me acaba de bajar un poco, no pasa nada. Pero sigue estando bastante igualado. A ver, mejor así. Ahí tenemos, pedazo de ejército, se ha unido el Risco y Bosque Negro. Así que me va a hacer falta unas buenas batallas. Vamos a retomar esto. Mientras viene el otro ejército. Más les vale huir. Vale, bueno, le estamos dando la vuelta a la guerra, pero hay que recordar que hay un buen ejército. No me puedo confiar, vamos a ver si puedo ganar un poco más de puntuación aquí. Así fácil. Ya que estos fuertes ahora están poco defendidos. Vaya, encima malas opiniones, en fin. A ver, mejor general que tengamos esta. Mejores generales ya están puestos. Pues nada, a rezar. De esta batalla depende la guerra. Tiene un buen general aquí. Dos buenos generales en realidad. La suerte es que en este flanco no tienen. Uf, cómo estoy sufriendo para ganar esta guerra. En cualquier momento me veo que me deponen. Vamos a aniquilarlos. Y aún está aquí Aguas Dulces. Y hay un ejército. ¿Este ejército de quién es? El cruce. El cruce no se había... Ah, sí, sí que se había unido. No sé dónde estarían. Vamos, Aguas Dulces. Voy a acabar con todas las tropas, lo primero. Y de paso también a retomar mis posesiones. A ver si consigo llegar al 100. Ahora iremos a por el cruce, que lo estoy viendo ahí en Baramar. No sé si me va a dar tiempo. No, vale, no pasa nada, ahora lo retomo. Llevamos un 80 en cualquier caso. He sufrido mucho, pero le estamos dando la vuelta a la guerra. Aún así, por arriba estoy perdiendo. Este es un buen cortesano, además es un genio. Lo siento, pero no. No sé si irá por el ejército este. Es que no llego. Voy a ir directamente a por la capital que se supone del otro pretendiente. Y a ver si lo puedo capturar. No tengo dinero. Lo siento. Pero no. No me puedo permitir esto ahora. Igual me hace falta aún contratar mercenarios. Así que prefiero no hacerlo. Creo que si tomo su capital estará ganado esto. Vamos a comprobarlo. Madre mía, qué tensión de capítulo, tú.
Encima me están tomando territorios por ahí. Mira, los únicos que me han ayudado son estos. Pues igual a estos les regalo el condado ese de colonizado, como se llame. Tengo un 72, me está bajando. Uf. Me voy a tener que ir hacia el norte otra vez. Y aquí, mientras tanto, se van a volver a reunir. Vale. Sí, porque me están tomando demasiadas posesiones ya. A ver si ahora consigo quitarme a este ejército del cruce. Menos mal que ahora no huyen. O sí, sí que huyen. Vale. Otra vez, venga. Vale, luego ya lo pondré, es igual. Pero bueno, es que vais a dejar de huir en algún momento, ¿o qué? Vale. Es que mira qué estoy haciendo y parecía que iba a ganar la guerra, pero otra vez se me ha dado la vuelta. Contra tantos vasallos es muy difícil luchar. Acaban de tomar tres provincias en un momento. Y yo no paro de aniquilar ejércitos, pero no me da para ganar la guerra. En el momento justo huyen y ya está. Vamos a tomar esto. Vale, no me he dado cuenta y acabo de ponerme en deuda. Lo que me faltaba. Vale, lo que me faltaba, vamos. Menos mal que mercenarios tengo pocos. Vale, si es que ya la he liado. La he liado porque le he dado a moverme antes de tiempo por sí, lo que faltaba también la guardia de la noche y todo lo que tú quieras. ¿Puedo ofrecer una paz blanca o algo? Vale, vamos a firmar la paz así porque es que veo que no voy a llegar y lo único que estoy haciendo es perder más y más y más. Bueno. Derrotó una revuelta importante. Esto me va a dar un más 30 de opinión con todos los vasallos y espero que con esto tener un poco de tranquilidad, porque he estado a punto de perder el reino, ya lo habéis visto. De hecho, no creo que hubiera sido capaz ya de ganar la guerra tal y como se había puesto. Así que me doy por satisfecho con ese más 30 de opinión y haber salvado los muebles. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y además, acabo de volver a perder esta provincia que yo no acabo de entender. ¿Qué mierda es esto? Perdón por la palabra, pero es que me tiene mosqueado. No lo voy a volver a hacer porque ya veo que es tontería. Me he gastado 1000 de oro más un montón más durante la guerra para nada. En fin, lo que vamos a hacer va a ser poner a educar a esta hija con alguien que me suba la opinión. Lo único, eso, vamos a ver un poco el tema de los títulos. Este fue de los únicos que me apoyó desde el principio, así que vamos a darle algo. ¿Y quién más? Los clanes del norte. Pues como veis ahora la opinión es mucho mejor. Me parece que también influyó el tema de tener la enfermedad esa. Grayscale, creo que es. Que supongo que será Soria Gris. Y en fin. Mira, aquí tenemos estos que se nos habían revelado. Vaya. Claro, no tenían moral. Acabo de perder luchador legendario. En fin. Voy a acabar con estos.
Y ya damos por acabado el capítulo. Quiero dejarme esto limpio. Ah, por cierto, no me acordaba. Vale, van ganando la guerra, así que no me preocupa. Y ahora además vamos a matar al tío este. Di que sí. Bueno, lo dejamos aquí. Lo que es el complot lo veremos en el próximo capítulo, así que sorpresa. Espero que os haya gustado esta guerra en la que ya os digo que he sufrido muchísimo. Y bueno, espero seguir progresando con nuevas conquistas hacia el trono de hierro. Un saludo.